Esta es nuestra red social. Es muy grande. Aquí no se necesitan solicitudes de amistad, porque todos son bienvenidos. No hay claves secretas para entrar, ni es necesario llamar a alguien amigo para que sepa que lo es. Los muros solo te recuerdan que están ahí para ser superados. Somos la comunidad que comparte todo. Felicidad, esfuerzo, sueños, logros. Compartimos desde lo más sencillo hasta lo más importante. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Soy producto de los valores cristianos inculcados durante mi formación educativa con calidad humana, comprometida con el desarrollo de mi país. Realizar mis prácticas supervisadas fue una de las experiencias muy bonitas, ya que pude compartir con niños de tercero primario. Estoy muy contenta y agradecida con Dios y con mis padres por la oportunidad que me dieron de poder compartir muchos momentos con este centro educativo y muy feliz por cumplir una meta más en mi proyecto de vida. ¡Felicidades, graduandos del Sur Occidente! Colegio Cristiano Nueva Nación, forjando una nueva patria. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. ¡Escuchen, niños! ¡Celebra tus fiestas en Carita Feliz de Ecoaventura! Amplia área verde, área para piñatas, más de 25 juegos de exterior, camas elásticas, inflables, deslizadores, columpios, puente móvil, palo volador y mucho, mucho más. Carita Feliz es música infantil, micrófono, mantelería, cocina, mesas para pastel, mobiliario para tus invitados y servicio a domicilio. Carita Feliz para celebrar. Celebraciones infantiles. Dejar de existir es algo inevitable. Todo sucede en un instante. Prepare a su familia para ese momento. Adquiera un bello lugar para el descanso eterno. Primera ampliación, Cementerio General Quetzaltenango. Información y ventas, Cuarta Calle, 1656, Zona 1, a pocos pasos de Parque El Calvario. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Esta es nuestra red social. Es muy grande. Aquí no se necesitan solicitudes de amistad, porque todos son bienvenidos. Las únicas etiquetas que existen son las que resaltan la capacidad que tenemos de levantarnos y seguir. No necesitamos señal satelital para mandarnos mensajes de esperanza, porque un gesto, una mirada, un abrazo es suficiente. Cada uno es seguidor del otro, porque así se supone que es la verdadera amistad. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo y estamos en fecha ya 10 de octubre del año 2014 nuevamente con ustedes para presentarles otra edición del programa y todo lo que aconteció y viene este próximo fin de semana en la actividad deportiva. Buenas noches, don Alfredo, bienvenido y un gusto nuevamente estar con todos los amigos que nos ven. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Buenas noches, saludos cordiales para todos ustedes y mucha información. Hoy hubo actividad a mitad de semana, se los vamos a compartir a través del Lente Deportivo. Y arranquemos hablando de la eliminatoria de la Eurocopa para el año 2016 y partidos importantes, el que se dio en el grupo de Eslovaquia y España, donde al final el equipo español termina perdiendo por la sobre el marcador de 2-1. Acá error garrafal del guardameta Iker Casillas y vaya si no le ha caído de todo. Jura Kunka ponía el 1-0 en el marcador, error del guardameta ahí incluido, era la apertura del marcador jugando como local el equipo de Eslovaquia, luego se daba el
la jugada para que casi el equipo de España empatara, pero en el segundo tiempo se viene la reacción del conjunto español, más jugadas de peligro, y bueno, al final va a venir el empate a través de Paco Alcácer para el equipo de España momentáneamente, pero al final termina perdiendo el conjunto español y Miroslav Stoch es el que va a poner el definitivo 2-1. 28 juegos tenía el equipo de España de no perder en eliminatoria y es la primera vez que pierde desde el año 2006. En el mes de octubre frente al equipo de Australia fue su última derrota. En otro partido de esa jornada del fútbol europeo, Inglaterra que se enfrentaba a la débil San Marino, vendría Jakilka para hacer la primera anotación. Muy pronto se puso a ganar, luego pues se cometería esta falta dentro del área y Wayne Rooney marcaría el 2-0. Era así como la selección de Inglaterra se encaminaba a sumar 3 puntos muy importantes. Welbeck aparecería para el 3-0. De esta manera era como la selección de Inglaterra aprovechaba los espacios. Thorsson también aparecía para hacer una anotación más y vendría la quinta anotación para que pues el equipo de Inglaterra derrote 5-0 a San Marino. Y Holanda enfrentó al equipo de Kazajistán, partido de este día viernes. Aquí se daba la cuenta para el equipo de Kazajistán. Renat Abdullin ponía la ventaja parcial para el equipo de Kazajistán que visitaba al equipo holandés. Luego vendría la jugada para que Klaas Huntelaar pusiera el empate en el marcador. Ibrahim Afellay también pues convirtió y Robin van Persie desde el punto penal para el definitivo 3-1, con el cual el equipo de Holanda derrota en su grupo al equipo de Kazajistán. Italia que enfrentaba a la selección de Azerbaiyán, vendría Chiellini para abrir el marcador. Era el 1-0 en favor de la selección italiana, pero posterior a esta jugada también vendría pues un autogol ahí por parte del propio Chiellini para darle el empate a la selección de Azerbaiyán y lo celebraban con todo. Y el propio Chiellini, pues ya a muy poco para que terminara el partido, vendría con su segunda anotación en favor de la selección italiana para el 2-1 en favor de la escuadra dirigida por Antonio Conte. Y así fueron los resultados de esta semana entre jueves y viernes: Bielorrusia 0, Ucrania 2, Macedonia 3-2 sobre Luxemburgo, Eslovaquia 2, España 1, Inglaterra 5, San Marino 0, Lituania 1, Estonia 0, Eslovenia 1, Suiza 0, Liechtenstein y Montenegro empataron a 0, Moldavia 1 perdió ahí en casa en estos partidos. Irlanda le ganó a Letonia 3-0, Holanda le ganó a Kazajistán 3-1, Turquía perdió ante República Checa 2-1, Bélgica le ganó 6-0 a Andorra, Chipre cayó ante Israel 2-0, Gales empató a 0 con Bosnia, Bulgaria perdió 1-0 ante Croacia, Italia también pues logró un triunfo muy importante. Partidos para sábado: Irlanda, Gibraltar, Escocia, Georgia, Polonia, Alemania, Rumania, Hungría, Finlandia, Grecia, Irlanda del Norte, Islas Faroe, Armenia, Serbia y Albania, Dinamarca, algunos de los partidos para este sábado y domingo, donde habrá actividad nuevamente en la eliminatoria de la Eurocopa 2016. Partidos amistosos también en pleno desarrollo, algunos esta noche de viernes. Ya el equipo de Estados Unidos empató a 1 con Ecuador, pero vamos a las acciones del partido entre México y Honduras. Estas son las principales jugadas que les presentamos en este partido, donde México a través del Chicharito Hernández aprovechaba para hacer el 1-0 en favor de la selección mexicana, partido que se realizó pues en lo que es esta fecha FIFA. Luego vendría Alanis para el segundo gol, así que triunfo de México 2-0. Y Japón le ganó 1-0 al Jamaica, autogol de Nirón Nolwerthy. Aquí tenemos la jugada del equipo japonés dirigido por el Vasco Aguirre. Y la mala fortuna fue la única anotación del partido y de autogol gana su primer partido el Vasco Aguirre dirigiendo a la selección de Japón en esta fecha FIFA que se dio combinado con partidos de eliminatoria de la Eurocopa 2016. Tuvo algunas otras oportunidades la selección japonesa. Omán, que enfrentó a la selección de Costa Rica, vendría la anotación por intermedio de Álvaro Saborío para el 1-0 y era de esta manera como la selección de Omán se enfrentaba a los costarricenses. Jairo Ruiz, Juan Bustos y David Ramírez fueron los anotadores por la selección de Costa Rica y acá vemos la celebración del público de Omán. Raed Ibrahim ponía el 1-0, luego Mohamed Al y Al Hosani ponían pues los 3 tantos del equipo de Omán. Un buen resultado para Costa Rica. Definitivamente muy buena la participación ante una selección de Omán que le exigió bastante. Bueno, pues un total de 7 anotaciones. Se disfrutó este partido definitivamente en lo que es esta fecha FIFA, también aprovechando las diferentes selecciones. Corea, que enfrentó a la selección
de Paraguay, vendría Min Woo para poner el 1-0 en favor de la selección coreana. Bueno, de esta manera se ponía a ganar. Vean la celebración ahí por parte de los coreanos porque se daba esa primera anotación. Posteriormente vendría una más para la selección coreana y sería por intermedio de Tae Hoo para poner el 2-0 en favor de los coreanos y de esta manera pues quedarse con el triunfo ante la selección de Paraguay en esta fecha FIFA, donde hay mucha participación a nivel internacional. Este viernes se dieron los partidos y también Arabia Saudí enfrentó a Uruguay y vamos a ver acá a Luis Suárez, porque él participa en la jugada. Al final pues Hassan Muat es el que convierte en su propia meta, pero ya de vuelta Luis Suárez en actividad. Ojo, porque Luis Suárez es peligro letal para las defensas de cualquier equipo, don Alfredo, y en esa oportunidad pues participó ahí en la apertura del marcador y luego al minuto 90 Haif Hasagi ponía el definitivo 1-1, empate entre el equipo de Arabia Saudí y el conjunto de Uruguay. Partidos de fecha FIFA, pues amistosos internacionales. Guatemala tendrá su participación el próximo martes 14 de octubre, será frente al equipo de Perú. Aquí tenemos algunos resultados de amistosos internacionales: Japón 1, Jamaica 0, Corea 2-0 sobre Paraguay, China 3, Tailandia 0, Osmán 3, Costa Rica 4, Arabia Saudí y Uruguay empataron a 1, Emiratos y Australia empataron a 0 en este día viernes, partidos a nivel de todo el mundo. Y hay más encuentros: Chile-Perú ya se desarrolló, ganó Perú 3-0, el equipo de Estados Unidos y Ecuador empataron a 1, Colombia está ganando parcialmente 3-0 al Salvador. Más partidos para sábado: Argentina-Brasil, Francia-Portugal, México-Panamá, Omán-Uruguay son algunos de los partidos que se van a estar desarrollando. El de Argentina-Brasil este día sábado a las 6 de la mañana van a estar jugando en China. Ahí directamente se iba el partido, en Beijing, directamente será el encuentro. Y hoy fue la despedida oficial de Landon Donovan con Estados Unidos. Sí, se retira un gran jugador de la selección de los Estados Unidos y bueno, habrá que estar atento, ver ese partido, José, entre Brasil y Argentina. Suricato se enfrentará a Cateca Soccer, Rebanito, Rodas Sport, Super Chivos Spirit y Futsal ante Xelajú, esto ya en lo que es el torneo de fuerzas básicas en la categoría sub 7. Vamos a la categoría sub 9, la lucha enfrenta a Texas, Cosmos a Rebanito, Santizo a Santo Domingo, Xelajú a Rodas Sport y Xelajú dice por acá enfrenta a Cosmos. Así está la programación en cuanto a la actividad de los equipos que están participando directamente pues en la actividad de las fuerzas básicas. En la sub 11 los partidos serán el de Cosmos ante Rodas Sport, Xelajú, Texas, La Dicha que enfrentará a Novedades Cristi, Cateca Soccer ante Rebañito y Lente Deportivo lo hará ante el equipo de Superchivos a partir de las 12 de este sábado. En la sub 13 los partidos programados: Lente Deportivo enfrenta a Galáctico, Linces a Texas, Xelajú a Superchivos, La Dicha enfrenta a Salesiano, Rodas Sport a Cosmos, Maravillosos al equipo de Academia Minerva en la programación. Cancha de la Plaza Ciani para este próximo sábado, 11 de octubre, ahí tienen los partidos. En las categorías sub 15 y sub 17, la Posada de Don Robert enfrentará a Rodas Sport en la sub 17, Cosmos ante Champions en la 15, de igual manera Rodas Sport ante la Posada de Don Robert y en la sub 17 Independiente lo hará ante el equipo de Superchivos también para este sábado. Y en la libre femenina, Superamigas a Metalumex, Ladies a Tocqueville, Belts a Xelajú y Edical se enfrenta a Cosmos, la actividad del torneo Fuerzas Básicas para este sábado y domingo. Vamos a un contacto comercial y al volver, segunda y primera división y revisamos los partidos que se dieron a mitad de semana de la apertura 2014. Formaron para ser un gran profesional, competente para mi especialidad con valores y excelencia académica para la sociedad. Uno de los momentos más significativos para mí fue ser integrante de la nueva Marching Band y viajar a distintos departamentos a representar al colegio. Estoy contento por haberle cumplido a Dios y a mis padres. Estoy contento porque voy a alcanzar mis sueños y mis metas para la universidad y lograr ser un gran profesional y ayudar al desarrollo de mi país. Felicidades graduandos del Sur Occidente. Colegio Cristiano Nueva Nación, forjando una nueva patria. Esta es nuestra red social. Es muy grande. Aquí no se necesitan solicitudes de amistad, porque todos son bienvenidos. La que con cada comentario te ayuda a crecer.
a encontrar oportunidades. Amigos que cada vez que te dicen me gusta, te lo dicen de verdad. Amistad que supera distancia, tiempo y siempre está ahí, conectada al corazón. Esta es nuestra red social, la red social más grande de Guatemala. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Celebra tus fiestas en Carita Feliz de Ecoaventura. Amplia área verde, área para piñatas, más de 25 juegos de exterior, camas elásticas, inflables, deslizadores, columpios, puente móvil, palo volador y mucho, mucho más. Carita Feliz es música infantil, micrófono, mantelería, cocina, mesas para pastel, mobiliario para tus invitados y servicio a domicilio. Carita Feliz para celebraciones infantiles. Los grandes deportistas usan uniformes de Serigrafía Deportiva. Los organizadores de los mejores eventos deportivos adquieren medallas en Serigrafía Deportiva. Para los próximos eventos, haga sus pedidos en Serigrafía Deportiva. Trofeos, bandas, banderas, estandartes, monogramas e implementos para fútbol americano. En Serigrafía Deportiva, los pedidos urgentes los atienden con la rapidez que los necesita. Serigrafía Deportiva, la marca que llevan los campeones de los deportes. Cuando dicen que los aparatos digitales no tienen reparación, permita que personal calificado y certificado en ingeniería electrónica de Centro de Servicio Autorizado Electrónica Digital les dé mantenimiento y reparación. Si es digital, audio y video y está en la línea de aparatos de última generación, cámaras digitales de video y fotografía, Electrónica Digital, que tiene el soporte de Samsung, Panasonic y LG. Electrónica Digital es energía renovable con paneles solares, prediseño de proyectos electrónicos, laboratorio digital. Cuando los aparatos de última generación fallan, Electrónica Digital es la solución. El nuevo servicio profesional para vehículos americanos, asiáticos y europeos llegó a Lubricantes Cifuentes. Limpieza y cambio de aceite completo en caja automática, sistema de refrigerante, sistema de timón hidráulico, sistema de frenos, sistema de inyectores diésel y gasolina. Con el respaldo de la maquinaria industrial y productos WINS. Lubricantes Cifuentes, el supermercado más completo de lubricantes del sur occidente. Plaza San José, Zona 2, Quetzaltenango. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Dejar de existir es algo inevitable. Todo sucede en un instante. Prepare a su familia para ese momento. Adquiera un bello lugar para el descanso eterno. Primera ampliación, Cementerio General Quetzaltenango. Información y ventas, Cuarta Calle, 1656, Zona 1, a pocos pasos de Parque El Calvario. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Cuando utilizo mis tarjetas de crédito Ban Rural, todo me sale de maravilla. Hago mis compras, pago mis consumos y disfruto sin problemas. Por eso te recomiendo usar tarjetas de crédito Ban Rural, con la mejor tasa de interés del mercado y sin cobros escondidos. Si aún no la tienes, solicítala hoy mismo. Tarjetas Ban Rural. Compras, pagas y disfrutas sin problema. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Viva la experiencia de la mejor cocina nacional en Fito's Restaurant Steakhouse y comparta con sus invitados. Elija la especialidad de la casa, parrilladas y Pyrex. Fito's Café Lounge, refacciones, pasteles y postres. Fito's Restaurant es ideal para bodas, cumpleaños y eventos especiales, con tres ambientes diferentes. Haga reservaciones llamando al 7765-5836. Fito's Restaurant.
Restaurant es banquetes a domicilio. Visítenos en 11 calle CB 47 Zona 1, Barrio Santa Ana. Cuando su vehículo no frena, es un trabajo para Superfrenos Fisher. Servicio de frenos completo. Pegan y remachan fricciones para autos y camiones. Venta de discos de clutch de todas las marcas. Torneado de tambores y discos. Tune-up, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase. Los buenos frenos evitan accidentes. Salvan familias. Viaje con la protección de Superfrenos Fisher. Y frene seguro. Soy producto de los valores cristianos inculcados durante mi formación educativa con calidad humana, comprometida con el desarrollo de mi país. Realizar mis prácticas supervisadas fue una de las experiencias muy bonitas, ya que pude compartir con niños de tercero primario. Estoy muy contenta y agradecida con Dios y con mis padres por la oportunidad que me dieron de poder compartir muchos momentos con este centro educativo. Y muy feliz por cumplir una meta más en mi proyecto de vida. ¡Felicidades, graduandos del Sur Occidente! Colegio Cristiano Nueva Nación, forjando una nueva patria. Y hablemos de la primera y la segunda división, partidos que se vienen para este fin de semana en una jornada más. Vamos al grupo D, jornada 11. La Gomera enfrentará a San Sebastián, Santa Lucía lo hará ante Chimaltenango, Champerico enfrenta a Siquinalá y Reo recibe la visita de el Deportivo Tiquizate. Vamos al grupo E, donde participan equipos de la región. Jornada interesante para este fin de semana. América de Salcajá enfrenta a Saculeu, Sololá enfrenta a San Juan FC, Quiché enfrenta a Cabricán y Juventud Copalera se mide ante Panajachel FC. Partidos programados entonces de la jornada 11 en la segunda división para este sábado y domingo. Y también en la primera hay actividad, jornada 12. Cobán enfrentará a Carchá, Mitlán lo hará ante Zacachispa, Zacapa recibe a Misco, Jocotán enfrenta a Sayaxé y Quiriguá estará recibiendo al equipo de Heredia en esta jornada importante en lo que es el grupo B de la primera división. Y en el grupo A, partidos que se vienen, el único que no se desarrollará será el de Barías y Aurora, ya que la cancha del estadio de Barías ha sido inhabilitada por parte de la federación. Algunas variantes en cuanto a infraestructura y a seguridad tiene que tener ese estadio para poder no llena los requisitos mínimos programar los partidos. Así que San José enfrenta a San Pedro, Huehuetenco Ayutla, Cremas de la Nueva Concepción y Iztapa enfrenta al equipo de Chanta. Así está la programación para este fin de semana en la primera división. Y vamos al recorrido del torneo Apertura 2014, jornada 11, la última en la fase de clasificación de la primera vuelta. Sí, se termina la primera vuelta y bueno, pues estamos observando lo que sucedió en el partido antiguo ante el equipo de Deportivo Petapa. Vean ahí la llegada muy bien por parte del portero Ayala ante el disparo de Alex Pérez del equipo del Deportivo Petapa. Y esta es uno, pues esperaba ver qué pasaba en este partido, si Petapa lograba sumar un punto o el equipo de Antigua ganaba su primer partido, porque hasta este partido pues llevaba 6 puntos, pero producto de 6 empates. Y el equipo de Antigua Guatemala en el primer tiempo contó con oportunidades como esta. Se vean a dónde se va a colocar la pelota y el poste le decía que no en esa intervención. Luego este tiro de esquina y lo que sucedía ahí dentro del área, que eran de las jugadas claras que tenía el equipo de Antigua Guatemala, sobre todo en ese primer tiempo. Un equipo de Petapa que en varias oportunidades lo tomaron muy, pero muy mal parado. Poco público otra vez en los estadios, don Alfredo. En este, 709 aficionados y una pérdida para el equipo Antigua Económica de 3,543 quetzales. Al final, en lo deportivo, pues hace algo porque logra sus primeros 3 puntos como victoria, su primera victoria. Pues en todo lo que va del torneo, en esta primera vuelta, el equipo de Antigua, que al final fue más incisivo que el conjunto del Deportivo Petapa para poder vencerlo y quedar por la mínima diferencia, quedarse con los 3 puntos. Y eso por lo menos pues un tanque de oxígeno para jugadores, cuerpo técnico, directivos. Los que sí no están muy contentos son los aficionados allá en Antigua con el rendimiento del equipo. El próximo domingo Antigua jugará de local nuevamente y tiene la gran oportunidad
para recibir al equipo de la Universidad de San Carlos y buscar más puntos para poder ir acumulando, porque por lo menos al cierre de esta primera vuelta deja la última posición y se la deja y se la cede al equipo de Coatepeque. Sí, era muy importante para el equipo de Antigua buscar sumar 3 puntos. Como les decíamos, no lo había hecho de esta forma ante un equipo de Petapa que está haciendo un buen trabajo definitivamente. Este Petapa llegó al partido ante Antigua ya con 3 bajas por suspensión. Casi la defensa del equipo de Petapa no estuvo para este partido, pero el equipo antigüeño siguió buscando. Esta es una llegada ya del segundo tiempo y vean ahí el cabezazo que Molina, muy bien ubicado, evitaba para que no tuviera consecuencias. Esta es la jugada donde Jonathan López desborda por la derecha, da el pase hacia atrás, sacan el remate y ahí el acompañamiento por parte de Roberto Peña, que lo hace de muy buena manera porque tuvo más reacción que el defensa y eso provoca que llegara ahí para mandarla al fondo de la portería y con esto poner el 1-0, que significaba 3 puntos muy valiosos para el equipo de Petapa, pero habría que consolidarlo definitivamente hasta que terminara el partido para decir que había ganado su primer partido. 10 partidos sin ganar tenía el equipo de Antigua y bueno, en el partido número 11 logra esos 3 puntos muy importantes. Roberto Carlos Peña Grueso es el que anota el único tanto. Sí, es el segundo. Bastante grueso una anotación ahí para la definición. Y gana 1-0 el equipo de Antigua, que con esto sale de la última posición en la tabla general. Y bueno, le cede el último lugar en el cierre de esta primera vuelta al equipo del Deportivo Coatepeque. Antigua llega a sus 9 puntos en el torneo y vamos a ver cuál es el comportamiento el próximo fin de semana. Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos. José, solo para aportar, contra la Universidad en el primer partido que tuvo el equipo de Antigua, perdió 2-1. Y Petapa, que va a enfrentar al equipo de Guastatoya. Guastatoya le ganó 4-0 en el primer encuentro. En ese estadio, 403 aficionados. Pues no tiene pérdidas el equipo de Malacateco. Líquido, 2,490 quetzales en el partido a mitad de semana, que al final terminó ganando 3-1, una ventaja amplia sobre el equipo de Guastatoya, que en condición de visitante en toda esta primera vuelta no pudo rescatar un solo punto. Sí, y es que sigue manteniendo pues la base de la primera división y donde se ha hecho bastante fuerte el equipo de Guastatoya ha sido como local, donde ha ganado 4 partidos y ha empatado 1. Sigue invicto como local, pero como visitante sí le ha costado al equipo de Guastatoya el poder sumar puntos. Y ante el Deportivo Malacateco, bueno, fue cediendo espacio y vendría pues una anotación muy importante para el equipo de Deportivo Malacateco. De esta manera ir tomando confianza. Hay que recordar que hace 2 programas les dábamos a conocer que el equipo de Malacateco tenía serios problemas y que pensaban dejar al margen algunos jugadores, y me parece que también esta victoria viene a tranquilizar un poco al sumar esos 3 puntos. Sí, las anotaciones, Carlos Estrada, para el equipo de Malacateco, precisamente acá en esta jugada es donde se va a dar la anotación. Esta es la segunda ya. Carlos Estrada había abierto el marcador, luego Anderson Moreno dos Santos, el brasileño, para y el 2-0. Y en 2 tiros de esquina. Llega, sí, todas las jugadas fueron desde el punto del tiro de esquina, incluso la de Guastatoya también fue esa en táctica fija. Y el único tanto, pues a disparo media distancia, una buena anotación de Carlos Rodríguez, que fue el gol número 3 para el equipo de Malacateco, pues se queda ahí con la posibilidad entonces de 3 puntos jugados en casa, y al final pues convence este conjunto de Malacateco al cierre de lo que es esta primera vuelta, quedando en una posición que al final pues le conviene ahí buscar los primeros lugares al equipo de Malacateco. 12 puntos, noveno lugar en la tabla general, 2 victorias, 6 empates y 4 derrotas en esta primera vuelta. Y bueno, el equipo del Deportivo Malacateco pues tuvo más volumen de juego, creó más oportunidades de gol y terminó concretando 2 de las que hemos visto por parte del equipo del Deportivo Malacateco. Y ahí está el descuento por intermedio de Tomás Castillo para el equipo de Guastatoya. De nuevo, un tiro de esquina desde el mismo sector y la misma portería. Y que fue tomado en cuenta por Iván Franco Sopeño para el partido entre Perú, este jugador Tomás Castillo, que ya en la convocatoria oficial de 20 jugadores está ahí para ser tomado en cuenta. Dentro de la nómina entonces estará viajando este sábado a partir de las 5 de la mañana rumbo a Perú. Sí, partido el próximo martes a las 7 de la noche, hora guatemalteca. Y acá algunas acciones en el segundo tiempo donde al final el equipo de Malacateco va a convertir acá en esta
zurdazo impecable ahí del jugador Carlos Rodríguez para la victoria, pues contundente al final de Malacateco 3-1 sobre el conjunto de Guastatoya, que el próximo fin de semana cerrará la jornada a las 2:30 de la tarde, domingo, recibiendo al equipo de Petapa, y Malacateco juega como local, recibiendo en esta jornada al equipo de Suchitepéquez, que dio cuenta en el partido de la primera vuelta 3-1 sobre Malacateco. Sí, es de esa manera como se desarrolló el partido ante el equipo de Deportivo Suchitepéquez, y bueno, pues habrá que esperar entonces cómo le va en un partido más como local al equipo de Deportivo Malacateco. En esta oportunidad sí aprovechó la visita de Guastatoya para ganarle 3-1, con esto sumar 3 puntos muy importantes. Había tenido también una serie de empates como local el equipo de Malacateco, y ahora pues suma de a 3, y eso es muy importante para tranquilidad del grupo de jugadores, de directiva y de afición. Y se suscitó una situación el día miércoles, la suspensión del Pescado dio vuelo, don Alfredo, y al final los jugadores como que no se querían poner. Fue desde el martes. Desde el martes, pero no querían jugar este partido, incluso se hablaba de que se iba a suspender esa jornada, y bueno, son cosas que lamentables. Pero fíjese que ellos aclararon que no estaban en esa postura, que en las redes sociales sí aparecía de que no se iban a presentar, y un tema que dio mucha polémica. Pero es que estamos en el país de los bolos, de las balas y de las bolas. Desafortunadamente, mire, yo desde que vi la nota y la comenté a través de la radio, dije que era un show. Sí, realmente. Y al final eso fue. Eso fue lo que ocurrió con el caso de este Pescado Ruiz. A ver qué pasa al final, porque con esa asociación de jugadores. Porque lo ampararon provisionalmente para que jugara este partido ante Municipal, y posteriormente van a entrar a conocer más a profundidad. Pero no fue la asociación de jugadores, sino fue el equipo de Municipal el que tuvo que... El que presentó el recurso. Salir al rescate. Pero ya sabemos, José, que al regresar de ese partido ante Perú, bueno, pues eso se va a ir quedando en el olvido, y si no, vea el caso de Edgar Méndez. Sí, se le quitaron ya no se le quitaron los puntos. No, si lo han estado ahí... retardando y no dan una solución. Sí, es cierto, y ojalá que esa asociación sea íntegra y que tenga mucha moral de parte de cada uno de los jugadores y no se maneje tanta hipocresía como se hace en algunas situaciones, don Alfredo. Aquí se venía entonces la actividad ya en el segundo tiempo, acá un total de 5,907 aficionados, que bueno, al final otra situación, se había hablado de que hasta finales de este año ya estaban las sanciones impuestas, don Alfredo, para los clásicos, a jugarse sin público, y esa fue otra situación también que desmerita y al final mancha lo que es el fútbol aún más. Más de lo que ya está manchado. Sí, se recuerda cuando hemos platicado de sanciones que le han impuesto a diferentes equipos y que el viernes en la noche dan a conocer que queda sin efecto. Sí, es realmente... El caso del Deportivo Coatepeque, que iba a jugar contra Municipal, se recuerda, en el torneo anterior. Sí, el viernes en la noche se dio la resolución. Que quedaba sin efecto. Sí, la sanción del Estadio Israel Barrios. Fíjese que ese tema de Municipal contra Petapa por el jugador Edgar Méndez es de la cuarta jornada. Y el jugador quedó inhabilitado. Y sí, ya no lo han convocado, y estamos hablando ya de 11 partidos y no hay una resolución respecto a ese tema. Bien, vamos a un contacto comercial. Al volver, más de lo que fue ese torneo Apertura 2014, partido Suchi-Coatepeque, Marquense Halcones y Xelajú Universidad. Formaron para ser un gran profesional, competente para mi especialidad con valores y excelencia académica para la sociedad. Uno de los momentos más significativos para mí fue ser integrante de la nueva Marching Band y viajar a distintos departamentos a representar al colegio. Estoy contento por haberle cumplido a Dios y a mis padres. Estoy contento porque voy a alcanzar mis sueños y mis metas para la universidad y lograr ser un gran profesional y ayudar al desarrollo de mi país. Felicidades, graduandos del Sur Occidente. Colegio Cristiano Nueva Nación, forjando una nueva patria. Esta es nuestra red social. Es muy grande. Aquí no se necesitan solicitudes de amistad,
porque todos son bienvenidos. La que con cada comentario te ayuda a crecer, a encontrar oportunidades. Amigos que cada vez que te dicen me gusta, te lo dicen de verdad. Amistad que supera distancia, tiempo y siempre está ahí, conectada al corazón. Esta es nuestra red social, la red social más grande de Guatemala. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Celebra tus fiestas en Carita Feliz de Ecoaventura. Amplia área verde, área para piñatas, más de 25 juegos de exterior, camas elásticas, inflables, deslizadores, columpios, puente móvil, palo volador y mucho, mucho más. Carita Feliz es música infantil, micrófono, mantelería, cocina, mesas para pastel, mobiliario para tus invitados y servicio a domicilio. Carita Feliz para celebraciones infantiles. Los grandes deportistas usan uniformes de Serigrafía Deportiva. Los organizadores de los mejores eventos deportivos adquieren medallas en Serigrafía Deportiva. Para los próximos eventos, haga sus pedidos en Serigrafía Deportiva. Trofeos, bandas, banderas, estandartes, monogramas e implementos para fútbol americano. En Serigrafía Deportiva, los pedidos urgentes los atienden con la rapidez que los necesita. Serigrafía Deportiva, la marca que llevan los campeones de los deportes. Cuando dicen que los aparatos digitales no tienen reparación, permita que personal calificado y certificado en ingeniería electrónica de Centro de Servicio Autorizado Electrónica Digital les dé mantenimiento y reparación. Si es digital, audio y video y está en la línea de aparatos de última generación, cámaras digitales de video y fotografía, Electrónica Digital, que tiene el soporte de Samsung, Panasonic y LG. Electrónica Digital es energía renovable con paneles solares, prediseño de proyectos electrónicos, laboratorio digital. Cuando los aparatos de última generación fallan, Electrónica Digital es la solución. El nuevo servicio profesional para vehículos americanos, asiáticos y europeos llegó a Lubricantes Cifuentes. Limpieza y cambio de aceite completo en caja automática, sistema de refrigerante, sistema de timón hidráulico, sistema de frenos, sistema de inyectores diésel y gasolina. Con el respaldo de la maquinaria industrial y productos WINS. Lubricantes Cifuentes, el supermercado más completo de lubricantes del sur occidental. Plaza San José, Zona 2, Quetzaltenango. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Dejar de existir es algo inevitable. Todo sucede en un instante. Prepare a su familia para ese momento. Adquiera un bello lugar para el descanso eterno. Primera ampliación, Cementerio General Quetzaltenango. Información y ventas, Cuarta Calle, 1656, Zona 1, a pocos pasos de Parque El Calvario. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Cuando utilizo mis tarjetas de crédito Ban Rural, todo me sale de maravilla. Hago mis compras, pago mis consumos y disfruto sin problemas. Por eso te recomiendo usar tarjetas de crédito Ban Rural, con la mejor tasa de interés del mercado y sin cobros escondidos. Si aún no la tienes, solicítala hoy mismo. Tarjetas Ban Rural, compras, pagas y disfrutas sin problema. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Viva la experiencia.
experiencia de la mejor cocina nacional en Fito's Restaurant Steakhouse y comparta con sus invitados. Elija la especialidad de la casa, parrilladas y Pyrex. Fito's Café Lounge, refacciones, pasteles y postres. Fito's Restaurant es ideal para bodas, cumpleaños y eventos especiales, con tres ambientes diferentes. Haga reservaciones llamando al 7765-5836. Fito's Restaurant es banquetes a domicilio. Visítenos en 11 calle CB47 Zona 1, Barrio Santa Ana. Cuando su vehículo no frena, es un trabajo para Superfrenos Fisher. Servicio de frenos completo. Pegan y remachan fricciones para autos y camiones. Venta de discos de clutch de todas las marcas. Torneado de tambores y discos. Tune-up, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase. Los buenos frenos evitan accidentes. Salvan familias. Viaje con la protección de Superfrenos Fisher. Y frene seguro. Soy producto de los valores cristianos inculcados durante mi formación educativa con calidad humana, comprometida con el desarrollo de mi país. Realizar mis prácticas supervisadas fue una de las experiencias muy bonitas, ya que pude compartir con niños de tercero primario. Estoy muy contenta y agradecida con Dios y con mis padres por la oportunidad que me dieron de poder compartir muchos momentos con este centro educativo. Y muy feliz por cumplir una meta más en mi proyecto de vida. ¡Felicidades, graduandos del Sur Occidente! Colegio Cristiano Nueva Nación, forjando una nueva patria. Bien, y continuamos con más. Revisemos los partidos que nos hace falta ver de este torneo Apertura 2014, jornada mitad de semana, cierre de la primera vuelta. Viajemos al estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango. De hecho, pues acá inició la actividad 12:30 en el estadio Mazateco, un total de 329 aficionados que se dieron cita al estadio para apoyar al conjunto de Suchitepeques, pero le digo, don Alfredo, habían más aficionados de Coatepeque que del mismo equipo del Deportivo Suchitepeques, que al final dejan un total de líquido para el equipo 285.40, muy bajo realmente el ingreso en el estadio. ¿Llegaron cuántos aficionados? 329. Fue el ingreso más bajo de los partidos del miércoles. Sí, hay preocupación definitivamente porque el aficionado no está llegando, pero el equipo del Deportivo Suchitepeque sí aprovechaba las ventajas que le brindaba el cuadro de Deportivo Coatepeque. Vean esta jugada ahí para la anotación a través de Emiliano López y de esta manera el equipo Venado se ponía a ganar 1-0. Sí, le costó trabajo anotar al equipo de Suchi. Algunas jugadas que se daban como esta, Henry Estrada, que estuvo en la portería del equipo de Coatepeque debido a la participación de Joseph Calderón con su selección, que Panamá pues va a estar jugando contra México este próximo fin de semana y fue convocado al partido amistoso. Ya en el segundo tiempo se vendrían más anotaciones para el equipo de Suchitepeques y a través de jugadores, el caso de Germán Esquivel, que tuvo doblete en el partido para pues dejar una victoria holgada del equipo de Suchitepeques en este partido. Un equipo de Coatepeque que, pese a la alineación de jugadores que llegan, pues que ya tienen roce en Liga Mayor, don Alfredo, realmente pues dejó mucho que desear. Muy poca la llegada a la portería defendida por el guardameta Shane Orio. Nada. En el segundo tiempo fue el equipo de Suchi quien mantuvo pues el dominio, mantuvo posesión de pelota y al final fue contundente porque aprovecharon bastante bien a través de Germán Esquivel en dos oportunidades y de Rafael González para el 4-0. Esta es el primer remate que vemos del equipo del Deportivo Coatepeque. En el resumen, uno más, pero sin ninguna consecuencia, sin dirección y sin potencia para tratar de pues vencer a Shane Orio, que estuvo bastante tranquilo durante el desarrollo, sobre todo de este segundo tiempo. Sí, así está entonces la situación aquí, el cuarto tanto, y este equipo de Coatepeque que me parece que finaliza en la última posición de la tabla, pero me parece que de aquí a la quinta jornada de la segunda vuelta va a mantener la misma situación. Se viene el partido el próximo fin de semana, el sábado viaja a San Marcos, luego recibe al equipo de Comunicaciones y luego vendrá Quetzaltenango para enfrentar al equipo de Xelajú. Sí, es en la tercera jornada. Qué calendario que tiene el equipo de Coatepeque, muy difícil la situación.
donde se pueda esperar que este equipo pues haga puntos. Y en la cuarta irá de visita ante Antigua. O sea que tiene dos visitas consecutivas dentro, iniciando esta segunda vuelta. Sí, porque viene al Mario Camposeco y va en la cuarta jornada a jugar contra el equipo de Antigua. Así que a ver qué pasa con este conjunto de Coatepeque, que poco a poco se ve cómo se va dilucidando esa situación. Una ilusión que empezó cuando el equipo ascendió. Y bueno, pues la mala administración del equipo, ahí están los resultados. Realmente pues esto ha complicado. Gracias a los compañeros y amigos de Taurus Visión en San Marcos, Canal 5, a don Manolo Solórzano, a Moncho Solórzano y compañía ahí, pues colaboraron para tener estas imágenes del partido entre Marquense y el equipo de Halcones FC, 8 de la noche, y un equipo de Marquense que se mantiene invicto en casa, los juegos que ha disputado como local, todos los ha ganado, y bueno, es por eso de que es el mejor equipo al cierre de esta primera vuelta. José, solo corrijo, dije que era de visita al equipo de Coatepeque, no, va a jugar de local ante Antigua. ¿Se recuerda ese gol polémico de Jonathan Polanco allá en Antigua para el 1-1? Sí, entonces va a estar complicado. Sí, va a ser de local ante Antigua ese partido. Pero pues hablábamos del el equipo del Deportivo Marquense, José, un total de 24 puntos, de esos 24, 21 son como local y los tres que le fue a ganar al equipo Deportivo Coatepeque en la primera jornada. Y es el equipo que al cierre de esta primera vuelta no ha empatado en el torneo, es el único equipo que no registra empates luego de los partidos que se han... Dos derrotas únicamente. Jugado, sí, y ahí están los números de Francisco Melgar y sus dirigidos, jugadores netamente nacionales que están tratando de trascender en este torneo nacional. Los números de Marquense, 11 juegos, 8 victorias, no ha empatado y 3 derrotas, 19 goles a favor, 11 en contra. De hecho, pues los equipos que más goles anotan al cierre de esta primera vuelta es Municipal y Comunicaciones con 20, el equipo que más goles recibe es Coatepeque con 21 y el equipo que menos goles anota es Antigua con 7. Son los números al cierre de esta primera vuelta. Sí, muy importante para el equipo del Deportivo Marquense, aprovechando esa localía y bueno, haciendo las anotaciones que se le presentan, y en esta oportunidad ante un equipo de Halcones de la Mesilla que también se dio ante el ataque de este equipo de Deportivo Marquense y aprovechó por intermedio de Oscar Martínez, de Quincho Álvarez y de Johnny Brown para el tercer gol. Dos anotaciones por intermedio de Oscar Martínez para el equipo del Deportivo Marquense para ese 4-0 ante el equipo de Halcones. Edwin Fuentes, Brandon de León y Kevin Mérida con selección nacional convocados y van a estar en este viaje de este sábado y ser tomados en cuenta por parte del técnico Iván Franco Sopeño. Así que pues serán bajas sensibles para este sábado en el inicio de la jornada 12 cuando reciban al equipo de Coatepeque a las 8 de la noche en el estadio Marquesa de la Ensenada. Y me parece que tratarán de aprovechar para seguir sumando y mantenerse en esa primera posición. Es agradable el poder hablarles acerca del Deportivo Marquense, pero veremos cómo logra mantener ese liderato que en torneos anteriores le ha costado al equipo de Deportivo Marquense mantenerse en esas primeras posiciones. Ahora lo hace y qué bueno por el equipo del Deportivo Marquense. Hay que tomar en cuenta que son solamente jugadores nacionales y lo están haciendo de muy buena manera. Ojalá se pueda mantener ese ritmo que pues en determinado momento puede caerse. Y un equipo de Halcones que al final irregular venía de anotar tres tantos en el estadio de la Mesilla, le ganó a Suchi 3-2. Y ahora pues viajará para enfrentar al equipo de Comunicaciones en la apertura de esta jornada del fin de semana frente a Comunicaciones sábado a las 4 de la tarde. Estadio Mario Camposeco, 2,382 aficionados. Al final pues 8,111 quetzales le quedan líquidos al equipo de Xela luego de los gastos. Y una presentación que se daba nuevamente jugando en condición de local en este horario de nocturno, 8:30 de la noche. Sí, era el primer partido de lo que es sábado por la noche. Un equipo de Xelajú Mario Camposeco. Miércoles, no sí, sábado. Sí, sábado. Es que el próximo que juegue como local ya me parece que es en la tercera o cuarta jornada, va a ser por la noche y entonces... Contra Coatepeque. Sí. Entre semana me parece que es nuevamente. Y entonces por eso era la confusión, pero... Minuto 7 y el equipo de Xelajú estaba ganando ya con la anotación que estamos viendo en este momento de Freddy Taylor para el cuadro Superchivo. Un equipo de Xelajú Mario Camposeco, José, que en este primer tiempo aprovechó las ventajas que le brindó el equipo de la universidad, que no estaba bien dentro del terreno de juego y entonces hubo mucho desborde, hubo muchas llegadas. Esta es otra jugada clara de Charles Córdoba, pero
el Paral le decía que no en el intento que hacía ahí Charles Córdoba. Estuvo llegando bastante el equipo de Xelajú Mario Camposeco y pues tuvo mucho volumen de juego, pero al final solo había concretado hasta este momento una anotación. Esta es una jugada muy interesante donde se pierde la pelota y bien la reacción por parte de Saúl Estrada, y acá vendría esta falta sobre Julio Estacuy para que se cobrara el tiro libre en favor del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Es otra llegada clara que tenía ahí el cuadro Superchivas. En volumen de juego se la tuvo bastante llegada, don Alfredo, le falta en la definición. 7 llegadas claras en el primer tiempo. Y lo habíamos visto la semana anterior ante un equipo de Petapa bien ordenado y tácticamente pues le costó al equipo de Petapa para el poder anotar. En esta oportunidad ya se vio pues un poquito más conjunta las líneas, don Alfredo, y el ataque que se tuvo, el despliegue por la banda de la izquierda y por la banda de la derecha. El caso de Kevin Arriola, que también pues fue importante en este partido para el equipo de Xela. Definitivamente, esta es la anotación al minuto 40 de Julio Estacuy, anticipándose a la acción de los defensas, y bueno, era el 2-0 en favor del cuadro Superchivo para pues que fuera terminando ese primer tiempo, donde el equipo de Xela dominó y mantuvo posesión de pelota y le creó muchos problemas al equipo de la universidad, pero cambiaría bastante porque en el segundo tiempo ya el cuadro universitario se paró mucho mejor dentro del terreno de juego y eso provocó que ya no encontraran los espacios. Vino esta falta y vean, magistral la definición por parte de Milton Tyson Núñez para dejar sin ninguna posibilidad a esa Estrada de que pudiera intervenir. José, la pelota aparentemente iba hacia lo que era pues la posición de Saúl, pero constantemente se iba alejando de él y entonces ya la reacción no alcanzaba. No, la técnica le pegó muy bien. Hoy le preguntaba a Saúl qué pasó en la jugada, pero me decía que sí se veía la dirección hacia él, ¿sí? Pero en un momento pues cambió de dirección y fue donde completamente es por pues, el efecto que llevaba. Quedó desbalanceado ahí el guardameta, únicamente haciéndole vista a la anotación, y así al final se iba a dar el partido. En el segundo tiempo Xela con más llegada y pues con más ataque, con más profundidad, y algunos aficionados pues no les gusta el rendimiento del equipo, pero al final lo que valen son los puntos, don Alfredo. Y enfrente hay otro que también quiere sumar. Sí, es que no se ven solo los errores, hay que ver al equipo que está enfrente también, y algunos aficionados, a pesar de que se mantienen yendo al estadio, pues yo no sé qué van a ver o qué han aprendido durante. Y que se ganó. Sí, es que es lo importante, es al final la victoria del equipo. Quizás algunos dirán, bueno, hay que ser conformismo, pero no cuesta realmente el poder anotar. Y en esta segunda vuelta va a ser aún más complicado para cada uno de los equipos. Por ejemplo, Municipal vendrá el próximo domingo al Mario Camposeco, pues tendrá 3 bajas. El caso del Pescado Ruiz, Marvin Ávila y Solózano, que no Trujillo. Estarán. Trujillo, mejor dicho. Sergio Trujillo, son los convocados por selección nacional. Así está la tabla general de posiciones. Marquense es líder, Municipal segundo, Petapa con 20, Comunicaciones con 18, Xela con 18. Bien, la pelota ha sido interceptada. Magnífica jugada. Estos son los éxitos de la semana. En Lente Deportivo. Cristiano Ronaldo anda pasado y con sus goles el Real puede estar tranquilo con el portugués. Felicidad, ja, 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 ja. Me la dio tu amor, ja, 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 ja. Hoy vuelvo a cantar, ja, 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 ja. Gracias al amor. Y para Antigua, en la última jornada de la primera vuelta, llegó su primera victoria del torneo, luego de su retorno a la Liga Mayor. Para relajarnos juntos. También es mi primera vez. Mucho cuidado, estamos en octubre y llegó Luis Suárez en el mes de Halloween. Hoy participó en el empate de su selección. Marquense cierra con puntaje perfecto como local y es el superlíder del torneo con 24 puntos en esta primera vuelta. Serrucho, serrucho, esta noche doy serrucho, 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 y esta noche doy serrucho, 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 y esta noche doy serrucho, serrucho.
aquí tenemos el posible 11 del equipo de Xela para el próximo fin de semana. Y vaya, si no está de moda esa canción, don Alfredo. Y aunque la de Michael Jackson también se pone de moda ahora. Excelente. En octubre. Esa vuestra nuevamente en la portería. Los defensas, don Alfredo. Estaría Juliano Rangel, el Cáncer Cifuentes y Freddy Taylor. En el medio campo, Cristian Guzmán, Pedro Samayoa, el retorno de Milton Garilar por la izquierda luego de la suspensión y Julio Estacuy por la derecha. Ahí atacando Charles Córdoba junto a José Long. Y pues el Peri Martínez, que tiene la posibilidad también de ir con el ataque del equipo de Xela. Mira, la semana prácticamente y ahora pues a esperar ese partido del domingo. Sí, sí, ahí sí que gracias a Dios hemos venido trabajando de una manera muy buena, ¿verdad? Con el grupo. Sabemos que tenemos un gran encuentro el día domingo y esperando hacer las cosas de la mejor manera para poder sacar un buen resultado acá en casa. Dispuestos a buscar ese resultado que sería pues, una victoria muy importante para seguir escalando en la tabla. Sí, sí, muy importantísima, ¿verdad? Y nos permitiría subir unas cuantas posiciones en la tabla que nos va a favorecer bastante, ¿verdad? Para estar siempre metiditos en zona de clasificación. Ahí sí que, como te repito, venimos trabajando para lograr eso, ¿verdad? Que es el objetivo, sacar el resultado el día domingo y esperando que así sea para poder consolidarnos arriba. Aspectos a considerar de este equipo de Municipal, tomando en cuenta que un equipo siempre tiene pues aspectos fuertes y aspectos negativos. Sí, sí, ahí sí que es un equipo que cuando viene acá viene a complicar siempre, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, tenemos que estar bien paraditos. Estamos trabajando para romper la línea de ellos, para poder hacerles daño. Ahí sí que ellos tienen una muy buena plantilla también, ¿verdad? Nosotros no somos la excepción, estamos trabajando con una muy fuerte y buena plantilla. Y ahí sí que va a ser un partido interesante. Éxito, César. No, muchas gracias y un saludo. Sí, ante todo muchas gracias. Creo que sabemos de la importancia del partido del día domingo, como lo es para nosotros en todos los equipos que vienen acá. Sabemos de que son tres puntos que necesitamos nosotros para estar en las primeras posiciones. Sabemos de que no va a ser nada fácil, pero estamos convencidos de que primeramente Dios, el resultado se queda acá. Sabemos de que Municipal es un equipo ordenado, sabemos de que ellos, sus líneas no se separan mucho, pero podemos hacerle daños tanto por afuera como también sabemos de que podemos hacer daño a balón parado. ¿Qué hay que cuidarse del equipo de Municipal, Milton? No, yo creo que ellos van a tratar de estar bien ordenados en la parte defensiva. Creo que ellos van a tratar de jugar rápido por las bandas, al contragolpe, sabiendo que ellos van a querer venir a sacar un buen resultado acá también. Nosotros debemos estar atentos a eso, pero sabemos de que nuestros compañeros van a estar en su momento y esperemos entonces que los tres puntos se queden. Bien, ahí están entonces las declaraciones de Milton Garilial, Kevin Santamaría, Renato Sequén, El Pescado, Marvin Ávila, Sergio Trujillo y Morandi. Las posibilidades de bajas para el equipo de Municipal. Comunicaciones Halcones para el próximo sábado a eso de las 16 horas. Mario Ramírez será el árbitro para este partido en la primera jornada de la segunda vuelta. Y por la noche Marquense recibe al equipo de Coatepeque, jornada número 12. Mario Escobar el árbitro central, 8 de la noche. Así que interesantes los partidos ya en el inicio de esta segunda vuelta, la rueda de revanchas del torneo nacional. Y Deportivo Malacateco que enfrentará al Deportivo Suchitepeques a partir de las 11 de la mañana. Armando Reina será el árbitro para ese partido en esta jornada número 12. Y vamos a más de los partidos. Domingo pues jugará el equipo de Antigua frente a la Universidad de San Carlos, 11:15 de la mañana. Jonathan Polanco, el árbitro central, y el partido que espera la afición, el de Xela frente al conjunto de Municipal el próximo domingo en el Mario Camposeco, 12 del mediodía, allá Nelson Leonardo será el árbitro central y Guastatoya cierra la jornada enfrentando al equipo de Petapa. Sí, 40 y 30 es el costo de entrada para el Mario Camposeco el próximo domingo. Nos vamos porque el tiempo se fue, pero rapidísimo, lo bueno fue que nos alcanzó. Un gusto haberles servido hoy, volvemos el lunes con mucho más.